Pasaremos pues a la siguiente entrega, que es para un instituto que ha dejado un precedente en nuestro país histórico, que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, con el fin de fortalecer la identidad y la memoria de la sociedad que lo detenta. Participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio y memoria nacional en nuestro país. Es para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que esta ocasión viene representado por la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, coordinadora nacional. Adelante.